¿No tienes escuadra para Crota o para las pruebas de Osiris? Conoce a Blazing Boost. Estos ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Blazing Boost lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y sus servicios Sherpa son los mejores y totalmente seguros. Cuentan con más de 33.000 reviews positivas, un 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento WildBB5. Así que si os interesa os dejo un link abajo en la descripción. Bendiciones, las Sparrows en Crisol vuelven a ser una realidad con el glitch de esta semana en el que Estandarte Multiplex, el nuevo mapa de la temporada, han traído consigo también armas combinadas, que era el modo de Destiny 1, donde podías usar también vehículos en las partidas de Crisol. No solo Sparrows, también habían Inquisidores, habían Barracudas, habían vehículos. Era en plan, ese modo de juego molaba. ¿Sabes? Quizás no era el favorito tampoco, ¿sabes? En plan, ¿quizás de nadie? Seguro que sí, pero lo que quiero decir es que, ¿sabes? Le añadía un algo de variedad y diversión al Crisol. Y sería genial. A todo esto, Bungie es consciente del glitch y también ha respondido, ha dicho que lo van a mantener. Al menos durante este estandarte parece que vamos a poder utilizar Sparrows. El mapa es bastante divertido, además de útil y práctico. Puedes ser rápido, más rápido que los demás, si te manejas bien con Sparrow, llegar a las otras banderas más rápido. Y puedes atropellar a gente, que probablemente es lo mejor que podéis hacer esta semana en Destiny. Atropellar a gente con Sparrows en estandarte. Así que ahí lo tenéis, y a todo esto voy a mostraros la respuesta oficial de Bungie. Ahí la tenéis, el equipo de Destiny 2 nos dice Sparrows en Multiplex, ¿eh? La vida encuentra su camino, supongo. Mientras que esto no es algo intencional, parece que algunos jugadores del PvP lo están disfrutando el caos, así que vamos a dejar este bug durante un tiempo más. Mantente al tanto a Bungie Help para más actualizaciones. A todo esto, la comunidad sigue preguntando por los emblemas de competición, ¿vale? Del modo competición del fin de Crota. Dice que el equipo sigue investigando y que la última actualización fue la de Bungie Help. Esa actualización es la que os mostré el otro día, en la que decía que estaban al tanto, ni siquiera dijeron que estaban investigando. Así que nos digan que están investigando es bien, supongo, menos mal, algo es algo. Pero no nos desviemos de lo que importa, que son Sparrows en Crisol. Así que si aún no lo has probado, te lo recomiendo, ¿vale? Esta es la única razón por la que he entrado al estandarte, quiero decir, ¿sabes? En plan, armas con nuevas... ¿Sabes? No me llaman tanto la atención esas armas con nuevas ventajas, pues ya las tengo. Me dan igual las ventajas. Pero esto me parecía algo divertido. Digo, tengo que probarlo. Tengo que intentar atropellar a Peña por ahí. Y eso hice. En fin, os recomiendo que lo probéis vosotros también. Compartirlo con los panas. Echar unas risas ahí en Crisol para variar. Y con eso nos despedimos. Bendiciones, buen día, mejor semana. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros se vais a verlo. Y de verlo. Adiós.